supuestamente de diferentes lados que han generado espacios de escucha, comprensión, empatía con la otra, es una base que permite cualquier proceso a partir de ahí que tenga que ver con la reconstrucción del tejido social, con los temas que tienen con la justicia, con la reparación hacia las víctimas. No quiere decir que todas las víctimas vayan a hacer eso, ni que haya que poner sobre la espalda de las víctimas ese proceso, como que eso sea responsabilidad de las víctimas. Ha sido muy duro, siento que eran personas totalmente diferentes, desconocidas, entonces hay que romper ciertos estereotipos. Pues cada uno tiene sus ideas y bueno, lo que hemos tratado es de empezamos con el miedo eso de no saber qué es lo que te vas a encontrar, cómo te van a recibir, cuando te significas qué es lo que va a pasar, muchas cosas de ese tipo, pero bueno, lo que sí tú tienes es una convicción de que quieres hacerlo y que quieres que eso llegue a buen puerto. Las personas no pueden vivir como víctimas toda la vida. Y el acceso a la justicia, la reparación. Bueno, arratsaldeon. Hau izan da, Greenki esperientziaren inguruan, bai Edurne Duarrek eta Carmen Hernandezek parte hartu zutelako eta beraien egindako elkarrizketa baten dokumental baten barruan, Mariposa San el Hierro dokumentalean. El programa Aprender a Convivir es una iniciativa del Servicio para la Convivencia y Diversidad que busca generar espacios de encuentro y de convivencia en la ciudad. Eta gurekin daukago Carlos Martín Berizain, adamenean, eta oso pozik gaudez, bera, gizona barrapatzen oso zaila baita, beti biltzen da gora eta bera, batez ere nazioartean, eta nazioartean ibiltzen denean izaten da ba, giza eskubide defentsazko lanetan. Bere azken bila, aipatuko ditut, bata Mexikon egin duten ari dena egin uste dut horrega, igualan goatuko zerete, Guerrero estatuan nola berroita hiru maixu maestra desagertarazi zituzten, eta horren ikerlanetan ari da baitare Carlos, baitare Kolombian bake prozesuan aurkulari izan da, edo izaten ari da uste dut horrega, aurretik ere Saharan egindako biktimakin lana eta desagertutako semen eta desagertuen semirekin, edo aurrerago ere aipa dezagun Guatemalan egindako nunca más txostenak koordinatu zuena, eta gero baita ere Peru, Paraguay, Ekuador eta horietako bake prozesuetan parte hartu izan du. Pero, dice La Jornada, un periódico mexicano que es referencia en América Latina, que el doctor Carlos Beristain ejerce múltiples oficios inusuales, relacionados todos con el dolor nacido del abuso y la injusticia. Él es, al mismo tiempo, terapeuta de tragedias colectivas, escriba riguroso de memoriales de agravios, mediador en procesos de paz, defensor de derechos humanos, acompañante de víctimas de la violencia y la tortura, espantamiedos, sanador de heridas de guerra no cicatrizadas y especialista en salud mental. Bueno, gaurkoan, arratsalde honetan, Greenki esperientziaren inguruan mintzatuko zaigu Carlos, bera izan delako bertako dinamizatzaile bat, ez? El trabajo o la experiencia de Greenki en nuestro contexto fue pionero, porque yo creo que se atrevió a ejercitar una memoria compartida que estaba basada en la igualación moral del sufrimiento. Yo diría que esta experiencia ha supuesto un hito dentro de los procesos de búsqueda y de espacios para la reconstrucción de la convivencia. La experiencia de Greenki será conocida por bastantes de los que estáis aquí, porque ya se presentó públicamente en junio de 2012. Pero yo creo que siempre merece la pena escuchar cómo fue la cocina y cómo fueron los criterios que lo hicieron posible. Yo creo que esta tarde pues, todos y todas vamos a aprender algo, así que me voy a sumir a la lección de esta cosa. Aunque va, sigue a la lección. Es que es como... Gomila pena gatik, eta eskerrik asko dutza gatik parte hartzeko, elkarbanatzeko arratze duenetan, agian esperientzia bat du, dema esperientzia batzuk eta izteak ba, zen lan egin edo zen egin gure herrian ere egindako fraktura, edo esan dako fraktura, beletzeak sortutako frakturak zer egin dezakegu ba, bakerako bidea ba, berbizteko edo eraikitzeko modu batetan elkarrekin lortzeko. Como sabéis, bueno, gracias por la invitación y bueno,
Yo voy a hablaros algo de esta experiencia que, digamos, parte conocida de la experiencia de Ben Cree. Quiero empezar leyendo un pequeño texto que yo escribí después del primer viaje que hicimos. Sabéis que la experiencia de Ben Cree se desarrolló durante 5 años y se desarrolló en silencio con un grupo de unas 28 víctimas de ETA, GAL, Batallón Vasco Español, víctimas de la policía y víctimas de la Guardia Civil, de diferentes tipos de violencias, y voy a contar un poco cómo se desarrolló la acción, pero quiero empezar leyendo un pequeño texto de la primera vez, ¿no? Y la primera vez, cuando nos reunimos un grupo de 10 personas para ir a Glencree, que es un centro de encuentros en cerquita de Dublín, quedamos en el aeropuerto. Cada quien viene de un lado de este pequeño país y sus fracturas, ¿eh? Cada quien es víctima de diferentes lados de esta violencia política, del terror, del estigma, de la impunidad, con muy diferentes respuestas de la justicia y el reconocimiento. Me pregunto quién será esta persona, de qué lado, ¿no? Antes de saber que todos nos hacemos la misma pregunta. Las estrategias que tenemos para superar la inseguridad es poner a alguien en un lugar que entre en tus esquemas. Con ese desafío, con esa incertidumbre también, comenzamos ese camino que se llamó después Ben Cree, ¿no? Aún no tenía ni nombre, solamente tenía un lugar en el que nos íbamos a reunir, y nació como una propuesta de la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo, del Gobierno Vasco, que nos hizo a 3 personas, a Galo Bilbao, a Julián y a mí, para ver si sería posible realizar una experiencia de encuentro entre víctimas diferentes. Y cuando hablo de víctimas diferentes, hablo de víctimas de diferentes perpetradores, en este caso eran víctimas de ETA y víctimas del GAL y el Batallón Vasco Español, y también víctimas de diferente época, ¿no? Casos antiguos, ¿no? De los años 70, había víctimas muy recientes, ¿no? De las últimas víctimas de ETA, y con la idea de si era posible generar un espacio de encuentro, de diálogo, si ese diálogo era posible, algo que no estaba pasando en la sociedad, un diálogo totalmente limitado, restringido, politizado, polarizado, imposible, ¿no? Si era posible en realidad abrir un espacio de diálogo entre estas víctimas, ¿no? Y si de ese espacio de diálogo, además, las víctimas tenían algún elemento en el que se sentían identificadas entre sí. En ese tiempo ya había aprobado una ley, que era la Ley de Víctimas del Terrorismo, y la Dirección de Víctimas nos pidió que quería ver si las víctimas que participasen se sentían reconocidas o no en esa ley. Sabéis que había empezado todo un debate sobre las víctimas del terrorismo, especialmente las víctimas de ETA, y algunos actos de reconocimiento público llevados a cabo durante el gobierno de Ibarretxe, primero, frente a esas víctimas, y un debate sobre las necesidades de las víctimas en general, ¿no? Había también una discusión un poquito más pública sobre eso. También la Dirección de Víctimas nos pidió que quería explorar si había espacio para un reconocimiento mutuo, ¿no? Es decir, si las necesidades de las distintas víctimas, de las necesidades de reconocimiento, podían encontrar un espacio de articulación, de un acto o de diferentes actos, o eso era posible, ¿no? Porque las víctimas no se iban a sentir identificadas en un contexto en el que se hablase también de otras víctimas. Digamos, esos eran como los objetivos que se nos propusieron desde fuera. Como todas las cosas que tienen un fondo tan importante de verdad, como tuvo esta experiencia, ¿no? Y si algo ha tenido la experiencia de Ben Cree, es que no hay pose política, no hay intentos de sacar partido para otra cosa, no hay cosas que se vayan a decir que no formen parte de un proceso, sino que todo tuvo una dimensión muy de fondo, primero porque se hizo sin publicidad, y nació y se desarrolló para no ser contada. El hecho de que después fuera contada esa experiencia tuvo que ver con otras cosas que os voy a explicar después, pero en principio esa experiencia nació para no ser contada, nació para hacerse en un contexto de protección, que permitiera hacer un camino sin que fuera manipulado políticamente, sin que nadie tratase de ponerse medallas y sin que nadie tratase de forzar cosas. Por eso digo, las preguntas que nos hacíamos cuando llegamos al aeropuerto
y uno con ello conocía a algunas víctimas, pero no nos conocíamos la mayor parte, ni ellas nos conocían a nosotros. Las preguntas que surgieron de ahí trataron de responder no solamente, digamos, a esta motivación externa, ¿no? La dirección de víctimas le interesa explorar ciertas cosas y vamos a explorar con un grupo de víctimas que están dispuestas a reunirse. Si hay una definición de víctima común, si hay espacio para un reconocimiento común, etc. Pero hubo otras cosas mucho más importantes que eso. Sobre eso tuvimos respuestas, pero hubo cosas mucho más importantes. Y lo que hubo de mucho más importante fue el proceso del grupo. Y lo que pasó cuando la gente se juntó, nos juntamos y empezamos a abrir un espacio de diálogo, ¿no? Las víctimas que fueron a Glencree, las primeras 10, también el resto de las otras, ¿no? De las que siguieron participando, tenían una motivación para transgredir, una historia en la que no se reconocían. Sin tener muy claro qué es lo que iba a salir de allá, como habéis visto allá a Carmen y a Edurne, pues las dos estaban dispuestas a ir a hacer una experiencia para que fuera un aporte. No sabíamos qué tipo de aporte podría ser, hasta dónde podría llegar, pero eso creo que es importante porque marca, digamos, una ruptura con un discurso que se impone como realidad, ¿no? Es que es el discurso de la impotencia, el discurso de no se puede. No se puede porque el diálogo lo tienen que llevar los políticos, no se puede porque no hay espacio para, a partir de las actitudes políticas en el país, para generar algo distinto. Y hemos vivido en Euskadi la repetición una y otra vez de las mismas cosas, con distintas situaciones, con distintos casos, la mayor parte de con el mismo lenguaje, ¿no? Y eso suponía entonces, creo que para nosotros, que la gente estuviera dispuesta a participar. No sabemos hasta dónde, pero ese era el primer paso. Y que las víctimas, eso también supone abandonar un lugar seguro, ¿no? El lugar de tu grupo de referencia. Euskadi es un país de mucha participación, pero también de mucho choco, ¿no? De mucha gente que se reúne con los que comparten su idea, ¿no? Y muchas víctimas, algunas de las víctimas que participaron habían hablado, otras no habían hablado nunca, pero muchas habían hablado o se sentían acogidas por su grupo de referencia. Pero eso, o sea, ir a Glencree suponía salir del ámbito de la seguridad y ponerte en un grupo en el que no conoces a la gente, que sabes que están los del otro lado, ¿no? Y en esa construcción de una visión del enemigo, los que son del otro lado, no de cualquier lado, sino del lado de oposición política o de violencia, ¿no? Y eso supuso para muchas de ellas estar dispuestas a abandonar. Por eso me habla ahí de la incomodidad, ¿no? De lo que sufrió también, ¿no? Porque no es hablar ante su gente, sino es hablar ante la gente del otro lado. Y eso sirve para todas y todos los que participaron allá, ¿no? Porque asumieron el riesgo de ponerse en una situación de incertidumbre y de ponerse juntos con nosotros a asumir un viaje juntos a un lugar lejano, a pasar 4 días juntos al principio sin saber muy bien qué iba a pasar. Y no es un lugar al que te puedas ir, no es una reunión que vas a cerca de tu pueblo y bueno, si no estás bien te vas o te vas a otro lado, ¿no? Aceptas participar en una experiencia que te toca en todos los aspectos de tu vida, ¿no? Desde que te vas a desayunar hasta que te vas a dormir, o hasta que te vas a dar un paseo, y hasta que estás en los debates sobre tu experiencia. Y eso creo que muestra que, además, cosas que fueron muy importantes, ¿no? Dicen que cuando la gente tuvo la posibilidad, todos tuvimos la posibilidad de compartir espacios informales de convivencia con nosotros, hay muchas cosas que no pasan por lo político, sino que pasan por lo que yo decía antes, el libro que estás leyendo, las cosas que te interesan humanamente, las cosas que te tocan de lo que se vive. Y hay mucha deconstrucción de los estereotipos que nos hacemos de los otros, ¿no? Y eso es muy saludable. Un país en el que en las situaciones de violencia y tensión uno tiende a hacerse muy rígido porque en base a la rigidez encuentra las cosas a las que uno se agarra, ¿no? Y de repente hay que dejar cosas a las que uno se agarra para poder tener otros espacios de diálogo, ¿no? Y también superar muchas cosas de lo que significaba a las víctimas que fueron a Glencree, pues se pusieron en una situación en la que no sabían cuál iba a ser la respuesta del otro lado cuando hablaran de su dolor. ¿Qué significaba que te escuchara una víctima del GAL cuando tú estás hablando de que tu
tu padre era guardia civil y lo asesinó ETA, que se diga que te escucha, quien te escucha del otro lado no es cualquiera, digamos, es alguien de ese otro lado de la violencia o del conflicto político, como lo queramos llamar, y eso también supone incomodidad y no sabemos cuál va a ser la respuesta. No hemos abierto nunca un espacio de diálogo de esas características. Pero eso fue tremendamente importante, ¿no? Si hay una cosa que muestra, y bueno, usamos una metodología de participación, obviamente, con nuestras reglas de la escucha, básicamente, y lo cierto es que a los facilitadores de esa entrevista, de esa experiencia, nos tocó hacer pocas cosas. Yo siempre les dije, bueno, nuestro trabajo es un poco como el de la partera, como el de la comadrona, que está ahí, dice, empuja, ayuda, empuja de acá, de allá, pero en realidad el trabajo del parto es de la madre y de la vida que viene, ¿no? Y para nosotros la cosa fue así, ¿no? Nosotros nos tocó diseñar, obviamente, tuvimos que hacer un diseño. Entre las condiciones para participar en el primer Glencree, pues era que la gente quisiera participar, ¿no? Que estuviera dispuesta a hacer un proceso, eso era el criterio fundamental. Y después que tuviéramos un grupo suficiente y también relativamente representativo. Ahí nadie fue en representación de ninguna opción política ni de ningún grupo específico, pero que fuera ciertamente algo representativo del conjunto de las víctimas. Por ejemplo, había víctimas con un fuerte componente de politización y otras que no, lo cual responde a la realidad, ¿no? A pesar de que quien aparece más en los medios probablemente es las víctimas con un componente mucho más politizado, pero en la práctica tenemos un abanico muy grande de gente que ha sido víctima y Glencree tenía que responder a eso, ¿no? Glencree tenía que responder a que también hubiera diferentes vínculos familiares, ¿no? Padre o madre, pero también hermanos, pero también hijos. ¿Por qué? Porque eso nos iba a dar una visión también más real de esos impactos de la violencia, ¿no? Lo que ahí tenía que pasar tenía que ser real en el grupo, aunque era una cosa experimental, ¿no? Aunque era una cosa fuera de nuestro contexto, aunque era una cosa nueva, lo que tenía que pasar ahí no tenía que ser, tenía que ser una cosa real. La interacción, el crecimiento, el bloqueo, lo que fuera que hubiera que iba a haber, tenía que ser una cosa real y nosotros preparamos un poco las condiciones. A partir de ahí la cosa fue bastante más fácil de lo que pensábamos, ¿no? Obviamente, si uno mira a partir de la margen de contar las cosas de esa experiencia, que tengamos después un diálogo que seguro que es más interesante, ¿no? Veníamos de un momento político en el que, digamos, las víctimas de ETA habían tenido un reconocimiento, habían pasado muchos años de ningún reconocimiento y más bien ostracismo social, a una situación de mayor reconocimiento creciente hacia las víctimas de ETA, una invisibilización de otras víctimas, especialmente las víctimas de fuerzas de seguridad del Estado, que no aparecían siquiera nombradas como víctimas, una visibilización incipiente también de víctimas del GAL, o terrorismo de Estado, ¿no? Y nuestra experiencia era una experiencia muy centrada en dejar fuera los aspectos de la politización, ¿no? De la polarización social, centrarnos en la experiencia humana y trabajar sobre los elementos, pues, de derechos humanos que forman parte de la cultura básica que nos va a permitir reconstruirnos, ¿no? De la ética, de los derechos humanos, del impacto de la violencia como nuevos elementos sobre los que hablar, porque sobre la violencia y sobre las víctimas se habla de muchas maneras, o se hablaba de muchas maneras, pero se hablaba desde otros ángulos, ¿no? De quién tenía razón política, de a quién se le daba un cargo o no, de los pánicos morales de lo que se puede hablar o no se puede hablar sobre la violencia, sobre las víctimas, ¿no? Y tuvimos que inventar la primera cosa, el lenguaje, ¿no? Porque no hay posibilidad de ponernos de acuerdo y abrir un espacio de diálogo sin deconstruir un lenguaje. Y eso significa que hay que construir un lenguaje nuevo. Bueno, después, leyendo a algunos filósofos, encontramos una cita de un filósofo francés que se llama Paul Ricoeur, que habla de la hospitalidad lingüística. Es decir, si somos capaces de crear un lenguaje en el que no solamente entre nuestra experiencia, sino que la experiencia del otro, de la otra, sea bienvenida a nuestra experiencia. Y eso es una condición básica para hablar de un relato o un conjunto de relatos que tienen que entrar en diálogo desde una visión compartida.
No es la imposición de un lenguaje sobre otro la que va a traer la manera de construir una historia en la que la gente se sienta reconocida, ¿no? Sino si la manera en cómo trabajamos genera una hospitalidad lingüística, primero, ¿no? Que nos permita poner las palabras en el que el otro sea bienvenido para construir una historia juntos, o si nos permite una hospitalidad narrativa en que la narración de la experiencia sea también, de mi experiencia, sea también un lugar acogedor para la narración de la experiencia de la otra y en ese caso podamos construir una narración compartida. Eso fue la historia de Glenn Crean, esa fue la dinámica de Glenn Crean. A veces también con mucho conflicto, ¿no? ¿Por qué? Porque el Glenn Crean también se reproducía en las discusiones, en los diálogos, los conceptos, los estereotipos, los estigmas que se reproducen en la sociedad, ¿no? Y muchas veces eso se expresaba y tocaba reformularlo, ¿no? Es que vosotros los terroristas, ¿no? Es que vosotros los que estáis a favor de, es que vosotros los que pensáis así, es que vosotros los que creéis con el Estado. Y hay que deconstruir muchas de estas cosas partiendo a veces de la situación de conflicto. O sea, creo que hubo muchas de esas cosas que se dieron, pero que se fueron superando, generando un espacio de diálogo diferente. Y creo que eso es parte de lo que tiene que hacer también la sociedad vasca. No es una cosa para que le hiciéramos en Glenn Crean y que ahí funcionó de una determinada manera. Creo que necesitamos generar espacios en los que eso se pueda dar. La primera cosa que pasó en Glenn Crean, y eso fue una decisión nuestra desde el primer grupo. Todos los grupos empezaban, tuvimos tres grupos, y muchas reuniones luego en medio, muchos seminarios entre un grupo y otro, encuentros entre los diferentes grupos, pero el primer Glenn Crean y el resto tuvo un punto fundacional que creo que es fundamental. Es decir, además de la presentación que hacíamos el primer día, la llegada al lugar, etc., al día siguiente la dinámica empezaba compartiendo la experiencia. Compartiendo la experiencia de victimización de cada una de las víctimas que ahí estaba. Obviamente eso había que hacerlo en ciertas condiciones. Había gente que no había hablado de lo que le había pasado. Estaba todavía muy golpeada en su proceso de duelo, por ejemplo, ¿no? Había gente que había hablado muchas veces y ese hablado muchas veces le había ayudado a procesar las cosas, ¿no? No queríamos hablar del hecho traumático, como fue el atentado, como fue la tortura, ¿no? Queríamos hablar de lo que a la víctima le pasó después. ¿Qué pasó en su vida? Ese especie de agujero negro, ¿no? Que no entra en las noticias, ¿no? Pero que forma parte de la experiencia humana invisibilizada y que sin embargo es tan determinante para la reconstrucción de la convivencia o para entender las fracturas que produce la violencia. Entonces ese era el punto central. Claro, tampoco teníamos mucho tiempo, trabajábamos con un grupo de 10 y teníamos 20 minutos para que cada uno pudiera hablar. Pero eso fue un elemento clave, de que cada uno o cada una pudo hablar de su experiencia y pudo generarse la confianza para sentirse escuchada por las otras y también para que se escucharan historias muy diferentes. A veces estamos acostumbrados a escuchar un tipo de historias, pero ahí cada historia tenía un lado humano tan potente, ¿no? Tan importante, tan de verdad, que generó enseguida para todos nosotros una identificación entre la gente que participaba allá, independientemente de que sus reflexiones también fueran distintas, ¿no? Y también eso empezó a abrir una visión de las otras, ¿no? Ah, es que yo creí que a vosotras no os había pasado esto. Ah, es que yo también creía que esto a vosotras tampoco os había pasado, ¿no? Porque vosotras siempre habíais tenido mucho apoyo, las víctimas del GAL. Dices, sí, pero es que mi familiar me dejaron siquiera enterrarlo, ¿no? Sí, pero vosotras, las víctimas de ETA, habéis tenido mucho apoyo. Sí, pero es que mi familia estuvo marginada y se quedó durante un tiempo sin pensión y nadie fue a verlo. Ah, pero no fue que vosotras teníais mucho apoyo. Ah, pero no fue que... Eso también ayuda a deconstruir visiones que tenemos del otro o de la otra, ¿no? Que tiene un fuerte componente político también, ¿no? A partir de esa experiencia humana muy, muy potente. Y, bueno, también ayudó a... Otra cosa que creo que es importante, ¿no? Como ayudó a ver que gente que se atrevió a salir de un espacio seguro y a si alguien pensaba que eso era una traición, ¿no? Estábamos en un tiempo en el que hablar con el otro lado era una traición, ¿no?
o estaba sujeto a los pánicos morales, o a la invisibilización, o a la justificación de la violencia del otro, ¿no? Y había que poner en cuestión, digamos, todas esas cosas. Las víctimas tienen un proceso bien interesante. A partir de este núcleo de la propia experiencia, ¿no? De compartir la experiencia de cada quien, todo el mundo se empezó a sentir más identificado con los otros, con las otras. Y también empezó a tener una reflexión sobre el lado. Porque en principio, en todos los diálogos eran, bueno, es que vosotros sois de un lado, nosotros somos de otro lado, ¿no? En función de esta división política, ¿no? Como división, estas son del GAL, estas son de ETA, esto es de un lado, este es del otro lado. Y hay muchos elementos de lado político, obviamente. Pero muchas veces empezaron a decir, bueno, es que nosotros estamos del mismo lado. No estamos en dos lados diferentes. Estamos en el lado de quien ha puesto los muertos, de quien ha puesto el sufrimiento, de quien ha tenido que enfrentar las consecuencias de la impunidad, de a quien se le ha utilizado políticamente de muchas maneras, a pesar de que las experiencias eran muy diversas, ¿no? Pero eso supuso también un elemento clave, ¿no? En la que primero hay una construcción de una identidad colectiva. Eso no estaba en el programa, ¿no? Nuestro programa tenía que ver con sí, la gente se sentía identificada con la definición de víctimas que estaba en la ley, si había espacio para dinámicas de reconocimiento mutuo o no. Eso era la agenda, pues digo que mucho más importante que la agenda explícita, que es la que nos convocó allá para hacer un proceso, mucho más importante fue lo que se creó a partir de ahí, del encuentro entre la gente. Y eso también te muestra el enorme potencial de, claro, algunas víctimas, algunas personas, ¿no? Quiere decir que todo el mundo vaya a tener que hacer un proceso así, pero te muestra que los discursos dominantes de que no se puede hacer, no hay que creérselos, y que por otra parte hay gente que tiene también una capacidad de empatía y de una empatía transformadora, que no es solamente la parada, no solamente de ponerse en el lugar del otro, sino a partir de ahí ver qué se puede hacer juntos, que es un elemento clave en cualquier conflicto, también en el nuestro, ¿no? Y eso significó una revisión entonces, bueno, de qué lado estábamos nosotros, ¿no? Y un cambio también en esa narrativa que os decía, ¿no? Esa hospitalidad lingüística de que entonces cuando si te atacan a ti porque has participado en un Glen Creek, también me atacan a mí, ¿no? A pesar de que no sean los de mi grupo, sean los de tu grupo, también me atacan a mí, ¿no? De una visión compartida que fue muy importante, ¿no? También muestra otra cosa que es clave, ¿no? Tuvimos tres sobre el tema de la definición de víctima, que es una cosa más metodológica, si queréis, pero es interesante sobre lo que muestra de las cosas que nos ayudan a reconocernos y las que no. El primer Glen Creek era 5 víctimas de ETA, 5 víctimas del GAL. Y la segunda discusión que se hacía en esos grupos era sobre la definición de víctima. Entonces tomábamos la definición de la ley de atención a víctimas del terrorismo, y decíamos, bueno, vosotras os sentís identificadas con esta definición o no. Y si no os sentís identificadas, ¿por qué? ¿O qué habría que quitarle? ¿Qué habría que ponerle? Claro, discutiendo de una definición, la gente discute de su identidad, discute de lo que le ha pasado, discute de sí misma, discute del concepto también de terrorismo, cómo se usa eso políticamente o no. Y ahí había muchas víctimas, especialmente las víctimas de ETA se sentían, muchas de ellas, bien identificadas con esa definición. Pero muchas víctimas del GAL, del Batallón Vasco Español, no se sentían para nada identificadas, ¿no? Y costaba, ¿no? No lográbamos encontrar una definición común a partir de una definición hecha en marco legal. En el segundo Glen Creek, como ya vimos, eso no se podía hacer, ¿no? O sea, que no había espacio para llegar a una definición común, ¿no? Generaba mucha tensión, ¿no? Era todo el rato como estar discutiendo de algo, de un espejo que alguien te ha puesto, no de tu propia realidad, ¿no? Y entonces las definiciones o los conceptos de lo político son espejos que alguien te pone, con otra, sean legales o sean con un discurso político, lo que sea, ¿no? Y en el segundo Glen Creek pensamos, bueno, hay que cambiar, ¿no? Esto ya hemos experimentado, que la gente, hay gente por lo menos que no se siente identificada y no vamos a volver otra vez en lo mismo. Entonces cuando empezamos esa discusión dijimos, bueno, no vamos a partir de nada. Si pensáramos en algunas características con las cuales tú te sientes identificada como víctima y que crees que las demás que están aquí también se pueden sentir identificadas, ¿cuáles serían esas características? ¿No? En lugar de partir de la definición, del espejo. Empezar a partir de cada uno, de cada una, de qué cosas eran.
Y entonces ahí empezaron a salir cosas con las que de repente había mucho más grado de acuerdo. O sea, en el segundo Green Cree, la gente llegó a un nivel mucho más grado de acuerdo sobre la definición de víctima, partiendo de cero, partiendo de su experiencia, no de cero, partiendo de su experiencia, que en el primer Green Cree, que se partía de una definición ya hecha, ¿no? Y que lo que generaba era más conflicto, distorsión y gente que no se sentía identificada, ¿no? Y las víctimas se identificaron con varias cosas, ¿no? Se identificaron con que eran personas afectadas en sí mismas o en un familiar directo, un hecho violento traumático, asesinato, tortura, desaparición forzada, amenaza, que genera sufrimiento injusto, intencional y prolongado, por el que ha padecido consecuentemente un olvido, negación o abandono por parte del perpetrador y ha recibido un apoyo social e institucional y desigual. Bueno, a partir de estas eran como las cosas que nos identificaban a todo el grupo, pero eso es tres pasos más allá de la definición de la ley. Y necesitamos conceptos que sean pacíficos en el sentido de que la gente se reconozca, no que le vengan impuestos y tenga que adaptarse a algo ya hecho. Y eso, el segundo Golden Cree mostró. El segundo Golden Cree también era de víctimas de terrorismo, es decir, víctimas de ETA y víctimas del GAL, Batalla Vasco Español, etc. El tercer Golden Cree se dio en un contexto ya de inicio de ese proceso del fin de ETA, ¿no? Había habido una declaración de alto fuego final y de fin de ETA, cuando el tercer Green Cree empezó a trabajar, ¿no? Y cuando empezamos a discutir en el tercer Green Cree sobre la definición de víctima, ahí había no solamente víctimas del terrorismo, entre comillas, es decir, víctimas de grupos armados con sigla, sino también había víctimas de la policía, víctimas de la Guardia Civil, asesinatos, torturas y otros tipos de violaciones de derechos humanos. Y cuando empezamos a hacer la discusión de víctimas, nosotros teníamos una mañana para discutir eso. Así nos había tocado en el primer Green Cree y el segundo Green Cree. En el tercer Green Cree eso pasó así. O sea, casi no hubo discusión. Casi no hubo discusión sobre la definición. Enseguida todo el mundo aceptó una definición general en la que se sentía reconocido y se sentía reconocido por nosotros. Lo cual muestra que en las situaciones de mejora del clima social, la importancia que a veces tiene la definición como una forma de defender una identidad rígida pierde sentido. Y sin embargo, el debate para las víctimas no era este. El debate para las víctimas era más el debate sobre el reconocimiento, no era sobre la definición. Cosa que había sido mucho más fuerte, digamos, en los primeros Glenn Gris. Las dos experiencias primeras nacen de esa del marco legal que hablaba de víctimas del terrorismo como tal. Y hubo muchas discusiones también sobre, bueno, es que hay otras víctimas que no están aquí y que sería bueno que estén aquí. Ese diálogo empezó, y siempre los estereotipos, sobre todo sobre las víctimas de la tortura. ¿Estarán diciendo la verdad o no? El uso político de las denuncias, las versiones del Ministerio del Interior sobre las denuncias de tortura, etc., ¿no? Y hubo un momento en el segundo Glen Cree en el que una de las víctimas, que estaba en el grupo, hablando de su familiar, ¿no?, de la experiencia de victimización de su familiar, de repente se queda en silencio. Y su silencio era un silencio totalmente demostrativo que ella había sido víctima de tortura antes de la victimización de su hermano. Y eso quedó claro para todas y para todos, ¿no? Y una cosa que no estaba en la agenda, ¿no?, que era que de repente había un silencio ahí que ocupaba todo, ¿no?, y que había que dar alguna respuesta a ese silencio, no era el objetivo de ese segundo Golden Cree, porque estábamos hablando de las víctimas de los asesinados, ¿no?, pero abrió el espacio para que se empezara a trabajar sobre las víctimas de tortura y tuviéramos un diálogo después del segundo Glen Cree. Bueno, ¿qué pasa entonces y cómo podemos hacer para que, si seguimos con la experiencia de Glen Cree, las víctimas de tortura sean escuchadas? Y empezó una discusión sobre alguna gente más politizada que nos decía, bueno, pero hay que saber quiénes son esas víctimas, si dicen la verdad, no dicen la verdad, etc. Pero la prueba de la veracidad de la tortura la teníamos en el propio grupo.
Y ese testimonio que después recogimos y que después analizamos y después leímos entre todas las gentes fue muy revelador también de una historia oculta. También hizo un efecto del otro lado, porque entonces otras víctimas de ETA empezaron a decir, bueno, es que también hay otras formas de violencia que se han invisibilizado, ¿no? Y ahí están las víctimas de amenazas de ETA, ¿no? Y la gente que ha tenido que ir con escolta, ¿no? Entonces, eso fue como un pacto entre todos. Bueno, abramos entonces un tercer Glencree a que sea posible poder escuchar a otras víctimas, ¿no? Víctimas de tortura de la Guardia Civil y también víctimas de persecución de ETA, ¿no? Y que esto nos ayude a... También son sobrevivientes en estos dos casos. Los otros dos casos eran víctimas... Las víctimas directas estaban muertas, estamos trabajando con los familiares. Y eso nos ayudaba a ver otros rostros de la violencia, otros rostros del impacto, ¿no? Y eso no nació de una idea previa de vamos a abrir esto a otras, sino nació también de la conciencia del grupo, de que había otras formas de victimización, incluso entre el propio grupo, que necesitaban encontrar un espacio de apertura, ¿no? Si hay algo que todas las víctimas fueron muy críticas, ¿no? Todas las discusiones fue de la utilización política de las víctimas. Incluso muchas víctimas de ETA que se quejaron de cómo se ha usado políticamente a las víctimas, o cierta gente ha usado a las víctimas políticas de ETA, o víctimas del GAL que se quejaron de cómo se había usado el dolor también de las víctimas para motivaciones políticas, etc. Entonces, la crítica a la utilización política de la violencia fue general por todos los lados, vamos a decir, por todos los tipos de víctimas que se dieron, y creo que muestra que la gente no quiere que se le trate como objeto de que alguien toma la palabra por ella, o que alguien le dice cómo tiene que vivir su dolor o su sufrimiento, o lo que significa ese dolor y su sufrimiento, sino que hay que dejarle ser ella misma y que nadie se puede atribuir la voz de las víctimas, como si fuera la representación de eso, mucho más allá con los sesgos políticos que todos hemos conocido. Sobre el reconocimiento tuvimos nuestras dificultades, ¿no? Pensaría, bueno, igual entre víctimas así, la conclusión va a ser que sí hay un espacio de reconocimiento mutuo. Y sin embargo, especialmente las víctimas que no habían tenido un reconocimiento hasta entonces, víctimas de la guerra sucia, o víctimas del GAL, del Vasco Español, o víctimas del Estado, tenían menos apertura a que hubiera actos comunes hasta que ellas estuvieran en una situación de mayor igualdad con el resto de las víctimas, ¿no? Que tendría que haber un reconocimiento más explícito de lo que ellas habían vivido para que entonces se dieran condiciones para poder hacer espacios mutuos de reconocimiento, ¿no? Y que eso es importante porque uno tiene que tener cuidado con no forzar las cosas también. Es decir, bueno, ¿qué pasos hay que dar? Porque estamos hablando de procesos, estamos hablando de cosas que se van a dar de la noche a la mañana. ¿Qué procesos se necesita dar para que la reconstrucción de ese tejido social sea efectiva, ¿no? No sea una orden institucional de lo que hay que hacer, o no sea que es que hable dinero o recursos para hacer cierto tipo de cosas o cierto tipo de datos de memoria, sino que responda al sentir de la gente, ¿no? Lo importante de las formas de reconocimiento, y eso lo sabemos aquí y en otros países, es que la gente pueda participar y que lo que se haga responda al proceso. Si no, el acto de reconocimiento es una cosa que pierde sentido, es como una cosa que le cae en paracaídas. Es el nombre de una calle en la que nadie se reconoce, es un monumento que no convoca ninguna memoria constructiva, sino que está ahí. Entonces creo que eso fueron cosas bien importantes. Muchas de las víctimas del primer Glencree, cuando terminamos el primer Glencree, las víctimas que participaron, y no solamente ellas, teníamos miedo de la vuelta. Porque nos habíamos ido a Irlanda, primero para aislarse, para no estar todo el día viendo la televisión, el periódico, etc., ¿no? Primero también para tener un aislamiento más emocional que nos permitiera hacer un proceso juntos, ¿no? Y no estar con la llamada de teléfono, con la comunicación con uno o con la otra, ¿no? Sino estar haciendo concentrados haciendo un proceso. También tuvo la ventaja de que como estábamos en Glencree, en Irlanda, y casi nadie sabía inglés, pues no había más remedio que hablar entre nosotros. ¿No?
había los espacios informales también eran como espacios de encuentro, el desayuno era un espacio de encuentro, o la cena, o la comida, o lo que fuera, ¿no? Y decía que la gente cuando volvió del primer Grand Prix tenía mucho miedo. Hubo apuestas en esa última reunión, diciendo, bueno, ¿cuánto tiempo va a pasar hasta que esto se conozca? Y cuando esto se conozca, entonces va a ser muy difícil poder seguir. Y cuando 5 años después hicimos la rueda de prensa que hicimos en Donosti con la presencia de casi todas las víctimas que participaron, que pudieron estar, ¿no? El primer periodista que llegó allá nos dijo, esto es insólito, pero además de insólita la fotografía de la gente que está aquí, los rostros de la gente que está aquí, lo insólito es que en 5 años nadie se haya enterado de esto. Y creo que ese silencio en el que la experiencia se mantuvo tuvo un papel muy importante de proteger la experiencia. Tenemos en el País Vasco tenemos una amplia historia de ideas, historias y experiencias interesantes que han terminado en la batidora porque han terminado en un titular del periódico o han terminado en la siguiente declaración que habla de la siguiente declaración y que responde a la siguiente declaración y que terminan, digamos, banalizando el debate de cuestiones fundamentales, ¿no? O generando distorsiones de cosas que habría que tener protegidas, ¿no? Si la experiencia de Glenn Green no se pudo manipular políticamente fue porque durante mucho tiempo estuvo en silencio y porque durante el tiempo que estuvo en silencio creció, se fortaleció. La historia, al final del tercer Glenn Green, hicimos, como diría, habíamos trabajado con 3 grupos de vecinos separados. Empezamos a decir, bueno, tenemos que buscar elementos de cómo unificar, porque la gente no se conocía entre sí, y esa era parte de la reserva. Nunca dimos a conocer la lista del primero, del segundo, del tercero a nosotros, hasta que todo el mundo estuvo de acuerdo de conocerse y hacer un encuentro para conocerse. Y ese fue el momento en el que también empezamos a ver, bueno, necesitamos, la gente quiso escribir el relato de lo vivido. La primera cosa que unificó, digamos, a los 3 grupos fue una idea de queremos escribir lo que nos ha pasado. Y queremos escribir lo que nos ha pasado contándonos, porque queremos contársela a los nietos. Ese relato, es un relato que está publicado de cómo fue juntarse, verse, encontrarse, lo que se descubrió, los puntos críticos, etc. No fue un relato escrito para ser contado públicamente. Fue un relato para los nietos y las nietas. Y cada quien dijo, no, esto yo se lo quiero contar, y creo que Carmen lo decía, Carmen Hernández. Yo esto se lo quiero contar a mi familia, se lo quiero contar a mis nietos. Muchas de las víctimas que participaron, algunas lo dijeron en su casa. Bueno, me voy a ver con alguna gente del otro lado, de las otras víctimas. Otras muchas no dijeron nada. Dijeron, me voy de vacaciones con Isabel Lasa. Me voy a tal lugar, ¿no? Me voy unos días de descanso y punto, ¿no? Lo cual, digamos, muestra el cuidado que tuvo todo el mundo, las diferentes estrategias que se tuvieron, pero la importancia de poder cuidar eso. Cuando la experiencia estuvo madura, ¿no? Fueron entonces las víctimas que dijeron, queremos salir públicamente. Pero para entonces había dado una condición básica, era una mejora en el clima social. Desde el principio habíamos tomado algunas reglas. Empezamos en el 2007. En medio del proceso de Glenn Green se dio el asesinato de ETA, se dio algunos casos de tortura muy duros y muy públicos, se dio el caso 18/98. Es decir, se dieron cosas frente a las cuales uno puede decir, bueno, estamos yendo allá, estamos teniendo un diálogo y resulta que, ¿no? Aquí esto sigue matando, resulta que sigue habiendo torturas, ¿qué estamos haciendo allá entonces? Entonces uno de los acuerdos iniciales que todas y todos tomamos fue que la experiencia íbamos a desarrollarla independientemente de las dinámicas políticas o los hechos terribles que podían acontecer alrededor de. Porque no podíamos estar pendientes de que si sucedía algo, entonces la experiencia sería abajo. Precisamente la experiencia quería ayudar a poner las cosas en otro lugar, ¿no? No en la respuesta al atentado o al caso de torturas, sino en otro lugar. Y pero eso fue una cosa que se respetó bien, ¿no? Hubo cambios políticos, hubo un gobierno de Villavarrense, después hubo un gobierno de Pachi López, con muchas tensiones políticas por medio, y también la experiencia se mantuvo. Una continuidad de la gente que participó, en quienes facilitaban
para muchas de ellas, a pesar de que la evaluación era una evaluación limitada, siempre hacíamos una evaluación después. Porque una cosa es una evaluación que hace uno después del grupo, cuando termina, después de 4 días de estar juntos, la evaluación que haces en el lugar, y otra cosa es la evaluación un mes después, cuando has vuelto a tu casa. Entonces nos reuníamos con la gente un mes después, íbamos a visitar a su pueblo. Bueno, ¿cómo ha sido la vuelta a tu casa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho tú con esta experiencia? No, yo la he guardado, no he dicho nada, ¿no? O a mí me ha hecho más sensible para ciertas cosas, ¿no? Yo he tenido una intervención ahora en un conflicto que hubo, cuando hubo una información sobre tal cosa, de repente yo me atreví a decir cosas que no lo dije. La mayor parte de las veces había habido cambios personales, que eran muy significativos. Y eso nos animó a poder también seguir con la experiencia, a pesar de que no sabíamos si eso iba a tener un diálogo, digamos, más allá de eso, ¿no? También al final, cuando las víctimas decidieron, hay que contar esta historia, no solamente a los nietos, sino hay que contarla a la sociedad. E incluso entre nosotros mismos tuvimos una discusión entre quienes facilitábamos este proceso, el equipo dinamizador, también con la dirección de víctimas. Estamos con esta ambivalencia. Bueno, primero, respeto absoluto por el proceso de las víctimas es fundamental. Si ellas dicen que no se va a salir, punto, no se va a salir. Pero cuando empezaba a mejorar algo el clima social y parecía que había mejores condiciones para poder contar esto públicamente, tuvimos una discusión. Y creo que esa discusión muestra algo que también pasa en la sociedad. Y es en la discusión de qué haces en el contexto de polarización. Entonces tuvimos un diálogo. Entre nosotros hubo gente que dijo, mira, esto no podemos seguir, no podemos salir a contarlo. Porque si salimos a contarlo, va a haber gente que va a sacar el hacha y se va a dirigir contra la experiencia así. Y había gente que pensábamos que eso podía pasar, pero que también pensábamos una cosa diferente, y es que si no le podemos contar esta experiencia a la mayor parte del tejido social del País Vasco que no está en esa actitud, a la gente como la que estáis aquí, que la experiencia os puede interesar, ¿no? Y que vais a ver ahí cosas que tal vez sean positivas, ¿no? O que queréis por lo menos escucharla y discutirla, si no la podemos contar a la gente, si la tenemos que tener siempre reservada porque resulta que hay alguien que va a poder tratar de manipularla, pues al final secuestramos la capacidad de transformación, ¿no? Y una experiencia que tiene un potencial tan grande no hubiera podido ser contada. Digo, si las víctimas hubieran estado dispuestas a contarla, pero si lo hubiéramos guardado por miedo a la respuesta de ciertos sectores. Entonces, no le tenemos miedo a la respuesta de ciertos sectores. ¿Y quién mejor protegió la experiencia? ¿O cómo son las que protegieron esta experiencia? Uno, que a veces el cómo se trabajó, el silencio en el que se mantuvo y el proceso que se fue fortaleciendo. Y dos, el hecho de que cuando salimos públicamente, salimos todos, todas, ¿no? Y ahí estaba Carmen, cuyo marido ya era un concejal del PP, del Drago asesinado por ETA, estaba Edurne, ahí estaba Carmen Galdeano, ahí estaba otra Carmen, bueno, había mucha gente, ahí estaba Rafa Garrido, el hijo de un general asesinado por ETA, junto con su madre y con su hermano. Entonces había gente que protegía la experiencia. Si toda esta gente estaba dispuesta a salir públicamente, eso protegía la experiencia. Eso era un mensaje. Uno puede leer el documento de Glenn Key y dice, bueno, eso es fácil de escribir, lo podemos escribir ahora aquí, ¿no? Pero el problema no es cómo lo escribimos aquí, ¿no? Que no es tan fácil, ¿no? Sino también quién dice esto, ¿no? Quién es el portador del mensaje para la gente y quién lo dice, porque el significado que adquiere viene también de la experiencia vivida y de la capacidad vivida con los otros en todo el grupo. Y eso es lo que fue determinante para que, digamos, que apareciera como una lección también hacia la sociedad. Y porque no le hablaba a la sociedad de lo que la sociedad tenía que hacer. Porque otra cosa importante de los elementos sobre el reconocimiento y sobre un examen crítico del pasado es que somos muy fáciles de que otros sean los que tienen que examinar el pasado, ¿no? Y no seamos nosotros. Y si una cosa hizo Glenn Key en la propia dinámica, ¿no? En el mensaje público, por una parte, pero la propia dinámica fue que muchas de las víctimas, cuando hablaron en el propio grupo, contaron cosas de sí mismas. Es que yo también fui insensible cuando escuché del atentado que tú sufriste. Y ahora que veo las consecuencias que eso ha tenido. O sea, se puso en primera persona en el manejo de la situación y no en
es que vosotros habéis hecho así, habéis trazado, etc. Es muy fácil entrar en esas dinámicas, digamos, o sea, ¿cómo se rompen las actitudes defensivas? Se rompen hablando también desde uno mismo, desde una misma, e incluyendo la experiencia del otro en esa hospitalidad narrativa de la que yo decía, en la que la experiencia del otro es capaz de entrar en la narración que yo hago de la historia, porque la narración no es una narración centrada en mí mismo, sino es una narración abierta para ser incluyente con la historia compartida. Y eso es un elemento que creo que fue muy importante. También fue muy importante romper. Nosotros nacimos, o sea, nacimos pues, públicamente cuando la experiencia se terminó. Y tuvimos mucho debate, pues vamos a continuar con él, cría así. Y la gente dijo, no, nosotros hemos hecho ya un camino, ¿no? Nosotros no hemos estado 5 años haciendo este proceso, esta discusión, los grupos de trabajo, entre grupo y grupo, etc. Hemos hecho un camino. Es otra gente a la que tiene que hacer esos caminos, ¿no? Y no son otras víctimas las que tienen que hacer esos caminos, igual sí, pero es otra gente, es la sociedad en general la que tiene que hacer esos caminos. Y el último mensaje de Glenn Green en la rueda de prensa era un mensaje de dejarse tocar por la experiencia, ¿no? Y de estar abiertos a poder hacer autocrítica y usar, digamos, también la experiencia de Glenn Green en un diálogo en muy diferentes lugares, ¿no? Con los colegas o con la cuadrilla o con el grupo de teatro o con la sociedad en la que todas estas cosas nos han pasado por la vida y hemos pasado por fases en las que yo que voy y vengo mucho por diferentes lugares, pues todos los últimos 15 años pues, me ha tocado muchas veces fases de las que de esto no se puede hablar, ¿no? Porque genera tal, fases de las que de repente todo el mundo habla de todo esto, ¿no? Pero sin una dimensión también constructiva de sacar conclusiones. Y creo que todo eso muestra las dificultades de un país para asimilar, digamos, una experiencia traumática y las experiencias de violencia vividas, ¿no? Sin negarlas, también con sus contradicciones, pero muestra que hay un potencial y una manera de cómo hacerlo y que la experiencia que creo es una experiencia muy valiosa en sí misma, pero es mucho más valiosa como ejemplo de lo que a todos nos toca. Eso es parte de lo que nosotros aprendimos con la gente y también aprendimos en las formas de hacer, ¿no? Termino con esto. Cuando salimos públicamente fue con esta idea de salimos todas juntas porque que nos vean, ¿no? Que nos vean a todas. Y después dijimos, bueno, la gente nos dijo, para evitar que la experiencia otra vez sea introducir en la dinámica política habitual. Nos tocaron hacer varias cosas, dos cosas que quiero contar antes de terminar. Pero una, hacer un trabajo más de. Hay que contárselo a otra gente. El primero que escribí, la gente dijo: bueno, tenemos que buscar otras víctimas a ver si vamos a ser las 10 nosotras las raras de la película. ¿Habrá otra gente que quiera hacer un proceso así? Y había más gente que quiera hacer un proceso así. Sí, hubo más gente que quiera hacer un proceso así. También la gente nos hizo un encargo al equipo dinamizador. Tenéis que explorar si los políticos tendrían que haber estado aquí. Muchas de ellas dijeron, los políticos tendrían que haber estado aquí estos 4 días escuchando. Ahí fuera, escuchando, no participando, no diciendo nada, escuchando solamente. Entonces nos pusieron la tarea de que contactáramos con políticos para ver si podían escuchar, sí, para ver si querían escuchar. Hicimos un intento. Después del segundo, de reunir con algunos políticos para contarles la experiencia. Fue un desastre, ¿no? Y supuestamente eran los políticos elegidos, digamos, como gente más o menos que pretendidamente cercana y abierta a poder discutir sobre estas cosas. Fue un desastre, no fue posible. Digo, si esto es el nivel de discusión que se tiene desde este ámbito, podemos tener un abismo enorme, ¿no? Un abismo enorme entre lo que nosotros hemos sido capaces de hacer. Vas a contar esto a cierta gente que se supone, bueno, que tiene una representación política y que se supone que dentro de la representación política tiene una cierta apertura para estas cosas, el resultado fue cero, ¿no? Salimos espantados de esa reunión y no hubo más que hacer. Pero nos tocó hacer eso también al final cuando queríamos salir públicamente. ¿Por qué? Porque cuando uno sale públicamente con una experiencia así, se juega mucho también en las respuestas que la gente vaya a dar. Entonces, sin conocerlo a nadie, al día siguiente, mañana lo voy a decir.
decir algo, que escuchaba en la radio algo y ya va a opinar sobre eso y va a lanzar otra cosa y va a, el siguiente va a responder sin saber siquiera de qué se trata. Entonces, una semana antes, nos reunimos otra vez con algunos políticos y separadamente, uno por uno, dijo, mira, la semana que viene va a pasar una cosa que es importante, no os vamos a preguntar qué es esta cosa, lo que os pedimos es que tengáis respeto por esa experiencia, que escuchéis esa experiencia, que tengáis respeto por esa experiencia antes de decir nada. Y juntamos con algunas organizaciones también de derechos humanos para contarles, bien, durante 5 años hemos hecho esto, el sábado que viene vamos a salir con esta experiencia y os vamos a contar algunas cosas para que sepáis de qué va. Y vuestra respuesta será la que vosotras queráis, pero por lo menos para que sepáis un poco de qué va. Es decir, preparamos ciertas condiciones para salir. Creo que son ejemplos de cosas que creo que es importante hacer en contextos de mucha polarización, porque si no todo termina, digamos, diluido o llevado a una discusión distinta. Cuando presentamos el INCRI, la gente nos dijo, bueno, cuando estamos discutiendo sobre cómo íbamos a presentarlo, estaba este acuerdo de esta presentación colectiva, pero también la gente nos dijo, bueno, ¿qué hacemos entonces con las peticiones de entrevista? Porque todo el mundo nos va a caer con entrevistas. Y la decisión del grupo fue, bueno, nosotros no damos entrevistas los primeros 4 días. ¿Por qué? Porque nuestro mensaje es el manifiesto. Nuestro mensaje es la rueda de prensa. No vamos a empezar a hacer otros nuevos mensajes sobre lo mismo. Este es nuestro mensaje. Lo que tiene que dedicarse a los medios es a leer los documentos, a escuchar lo que hemos dicho y a transmitir lo que hemos dicho. No vamos a hacer ninguna entrevista. Si hay unas entrevistas que hay que hacer, las hacen ustedes. Y nos señalan al equipo dinamizador, a ustedes que manejaban, que facilitaban la experiencia. Y nosotros fuimos los que dimos alguna entrevista los primeros días. Después de las entrevistas, la decisión que tomó el grupo, muy inteligente, fue que sí se iban a dar entrevistas, pero sí iban a dar entrevistas de 2 en 2. Una víctima de cada lado, juntas. Iban a transmitir el mensaje. Para evitar que, lo mismo de siempre, porque una entrevista de quien se supone que es más cercana políticamente de no sé quién, que le van a preguntar, le van a decir cosas, que resulta que no sé quién del otro lado va a responder diciendo entonces al día siguiente el otro titular de no sé quién, y esa dinámica de la que todos conocemos tanto y de la que todos estamos tan aburridos y tan destructiva, ¿no? Entonces, digo, eso muestra también que hay que tener otras maneras de trabajar, que se puede hacer las cosas de otra forma, y que la manera en cómo se construyó esa experiencia, cómo se hizo y cómo se difundió hasta donde se pudo y hasta llegar con ese trabajo, pues mostró algo que creo que sigue siendo muy importante. No solamente una experiencia que terminó en 2012, pero empezó a conocerse cuando terminó, cuando supuestamente murió, en realidad empezaba a nacer, y es una experiencia que pues, ha habido mucha gente que la ha leído, ha visto un vídeo, se ha dejado tocar, ha participado charlas, debates y discusiones que ha alimentado esta idea de los de Rentería, de otros grupos, que creo que ha generado también ejemplos para otros procesos. Ningún proceso tiene que asimilarse y seguir las cosas que se hicieron en el CRI tal cual, ¿no? Pero hay muchas de las cosas del cómo se hizo el CRI y lo que las víctimas que participaron ahí hicieron posible, que sí creo que son lecciones también para cosas que nos tocan a todas y a todos. Esaten den urtean dozek inspirazio zabalak eta sarramak eman dituela, baina seguro kamutela zerbait komentatzeko edo zerbait galdetzeko eta abaintxe da ze denbora nahi zaizte. Digo que es el momento de comentar, de la crear dudas, la explicación de Carlos creo que ha sido suficientemente extensa y profunda, pero siempre podemos ampliar o decir un tanto en sus comentarios. Animados. Bai, Arratsaldeon, eta eskerrik asko botatzeagatik esperientzia. Yo tengo una duda que siempre me surge en este tipo de charlas, de debates, que es que la capacidad que tenemos, o la poca capacidad que tenemos de arrastrar a la sociedad o de meter a la sociedad en este tipo de debates.
Es decir, estamos aquí, no sé si 80, 100 personas, me da igual, en una población con temas interesantísimos, y es que hay gente que ni se preocupa de este tema, ni de otros muchos, ¿no? Pero, ¿cómo, qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para socializar este tipo de cuestiones? O sea, me da igual en el terreno de lo que está explicando Carlos en estos momentos durante las víctimas, que en el terreno de refugiados, que en el terreno de derechos humanos de presos, presas, que, o sea, es complicadísimo que la gente se involucre ni tan siquiera en el debate. ¿Qué podemos hacer? Igual paso y 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 bueno, pues la pregunta trasciende un poco a la experiencia, que igual puede responder cualquiera. Es a partir de esta iniciativa, ¿qué consecuencias se cree que se genera en la sociedad? Has comentado algo de Rentería, en los políticos, políticas, no sé, algo sobre lo que opinas tú o qué quiero. Bueno, a mí me gustaría también aportar una pregunta, ¿no? En el sentido, ¿hasta qué punto pensáis que, bueno, yo lo he dicho de alguna forma, ¿no? Que no se puede calcar de manera mimética el proceso de vivir en otras situaciones, ¿no? Pero, ¿qué podemos aprender, ¿no? Por ejemplo, para una ciudad como Gasteiz, ¿no? Y aquí estamos en este programa que se llama Aprender a Convivir, y que una de sus patas, una de sus ejes sería, pues, el espacio de derechos humanos, que se podría aportar, ¿no? ¿Cabría un proceso parecido, similar, ¿no? Y además, teniendo a ver también que he participado en el proceso de Rentería, pues me gustaría también estar, ¿sí? También pudiéramos entrar en ese campo, si os apetece, ¿no? Si yo te he entendido mal antes, como dejamos una puerta abierta, decir que el trabajo que hicieron aquellos, pero que la sociedad vasca tiene todavía mucho camino por hacer, y que nos hagas un análisis de cómo está ahora mismo desde tu punto de vista de la sociedad vasca en tanto en cuanto a lo que tiene pendiente por hacer y lo que aparentemente dice que tiene hecho o que no tiene hecho. Bueno, casi todas las preguntas tienen que ver con el impacto de una experiencia así o de otras, unas experiencias así. Hay cosas que uno se presenta, creo que tuvo sus limitaciones en términos de experiencia hasta donde llegó, ¿no? Con los actores que llegó, y es una lección para mucha gente, ¿no? A partir de ahí era como, esto le toca también a otra gente, le toca a las instituciones a partir de ahora, digamos que las instituciones han desarrollado una política, pero creo que se necesita, digamos, la experiencia de Klinkri da muchos más elementos para una política, pero desde mi punto de vista, y creo que eso es parte de lo que todavía está pendiente, habría que difundirla más, ¿no? Tratamos en su momento de hacer una experiencia en diferentes ayuntamientos, ¿no? De juntarnos con gente, algunos concejales, algunos lugares, otros gente que participaba en espacios de participación, en municipios, ¿no? Cumplieron su papel, ¿no? Pero terminaron su papel y ahí el salto frente a una nueva situación siempre es un salto complicado porque no se pueden seguir las mismas cosas que han estado haciendo 15 años, ¿no? Hay que hacer otras cosas, pero se necesita también creatividad e imaginación para las cosas para hacer, ¿no? Y hay un cierto riesgo de desmovilización de la energía social. Es decir, la energía que a veces en situaciones de crisis con poca para manifestarse o con poca para acción, pues hace que, digamos, esa energía se desmoviliza en un contexto en que los problemas no son tan críticos, ¿no? Y una de las dificultades, creo que de la situación actual es, bueno, cómo no hacer de esto algo marginal, sino qué cosas nos ayudan. Pues yo creo que no hay que llevar la discusión a lo que las víctimas fueron capaces de hacer, sino que las víctimas hablan de cosas que tocan a lo que nosotros hemos vivido, ¿no? Por eso la reflexión de cada quien sobre qué toca lo que esta gente hizo con lo que nosotros estamos haciendo, hemos vivido, es clave, ¿no? Hay intentos de generar una memoria incluyente. Este país va a necesitar una memoria incluyente. Ha habido aquí el debate político sobre si un relato, cinco relatos, cómo se va a hacer,
políticas institucionales, el día de la memoria todavía sigue siendo un día conflictivo, dominado por planteamientos institucionales y políticos y no por otro tipo de cosas. Bueno, eso pues muestra la precariedad del proceso y que quedan muchas cosas por hacer, pero en sí, yo no sé deciros ahora cuáles son las cosas que más hay que hacer. Y a mí me ha tocado pues, estar en muchos esfuerzos para contar la experiencia, acompañar algunas experiencias locales de ayuntamientos en los cuales están tratando de discutir a veces de temas de memoria, a veces de conflictos acumulados en el tiempo y que nunca hubo espacio para poder abordarse. Necesitamos, creo que, trabajar sobre estas experiencias, visibilizarlas más también, porque las experiencias positivas nos enseñan que otro mundo es posible, ¿no? Que estas cosas sí se pueden hacer, ¿no? Que esto no es un discurso político de lo que se puede hacer, de lo teórico, sino de lo muy práctico. Y creo que se necesita. ¿Creen que podría haber tenido más impacto? Yo creo que sí, podría haber tenido más impacto si hubiera habido una estrategia después de cómo trabajar eso mucho más estructuradamente. Claro, eso no nos tocó a quienes hicimos esto, eso lo tocaba a otra gente, ¿no? Y creo que se necesita no quedarse las cosas a medio pelo. Porque si no nos queremos ver las cosas que hacemos, no nos vamos a poner la energía ni el cuerpo-alma que se necesita para hacerlas. Sí, creo que una cosa interesante es que todos los que estuvimos ahí pusimos el cuerpo-alma así hasta adentro. Y cuando pones el cuerpo-alma hasta adentro surgen cosas diferentes, ¿no? Porque hay una energía que se mueve distinta. Y no sé, yo mi única cosa de qué creo que puede aportar o qué más se puede hacer es. Hay que hacer un debate a muchos niveles sobre qué cosas te mueven las cosas que has escuchado de esta experiencia o de otras experiencias, ¿no? Y qué cosas tienen que ver con tu día a día. Hay muchos temas pendientes todavía en el caso del País Vasco, justamente sobre las víctimas, sobre los presos, sobre las investigaciones sobre la tortura. Ahí se están dando algunos pasos para tener nuevos elementos, pero como todo eso se pone en marcha en una estrategia más potente, pues para mí es el gran desafío, ¿no? Pues desde cuando empezamos con el CRIC no había un reconocimiento hacia las víctimas de la policía, ¿no? Hubo organizaciones de derechos humanos que nos empeñamos también en que tenía que haber un marco legal para eso. Pues hubo un decreto por el gobierno de Pachi López, que iba a ser un decreto más amplio, al final sido en el año 60 y el 78, para el reconocimiento de las víctimas de la policía y la Guardia Civil, que nunca tenía reconocimiento. Bueno, después hay un intento de abrir un espacio más amplio para las víctimas de tortura, y el estudio que estamos ahí colaborando con Paco Echeverría y tal, para ver cómo documentar los casos de tortura que mejor hay ahí, y seguir iniciativas fragmentadas, ¿no? De cosas que deberían responder, digamos, una política más amplia, ¿no? La política más amplia está en manos de las instituciones, que tienen la responsabilidad de llevar a cabo esa política. Lo importante es que esto no se desvincule de la sociedad civil, ¿no? Y que esto no quede en manos de las instituciones políticas, sino que la sociedad civil esté en otra rueda diferente, ¿no? Hay una parte de la sociedad civil todavía que está en una dinámica muy antirregresiva, porque sigue dándose hechos de violencia y situaciones que parece que nos quieren dejar en la situación de la que estábamos. Hay que dar pasos en el desarme en serio, ¿no? Y hay que dar pasos que ayuden realmente a la transformación. El problema es que no hay tampoco muchos agentes que tomen esas cosas entre las manos. Y lo que yo creo que se puede hacer es potenciar las parte de las experiencias locales y no dejar que la discusión, o sea, alimentar la discusión política por parte de quienes toman decisiones, y que estas decisiones no sean vacías de contenido, no sean muy políticamente correcto ya. Yo te iba a preguntar, porque a mí me parece que es un punto aparte de todo lo que has comentado, que es un proceso de abajo arriba, es donde subrayo y ahí está la potencialidad de poder trasladarlo a multitud de áreas, no solamente la motivación política que nos ocupa aquí, sino se abre la agenda de los derechos humanos, de la cantidad de problemas que tenemos, y nos abre a una metodología que, bueno, que es complicada, pero no es tan complicada por otro lado, ¿no? Que se empuja desde nosotros mismos. Sí, pues la línea que había en Colombia, una
una parte de las cosas que has hecho en Colombia con las visitas de las víctimas a La Habana se basó en Grenkle, se basó en la metodología de Grenkle y el trabajo que hicimos. O sea, ya esa experiencia que he ido caminando también en otros lugares, aunque con gente que se ha dejado tocar por esa experiencia con la que hemos trabajado en otros ámbitos. Entonces es cierto, ¿no? Es decir, usar el documental de Grenkle en ámbitos sociales o de formación o de asociativos para discutir entonces, bueno, esto qué significa, cómo nos afecta, qué podemos hacer o, yo qué sé, o sea, generar. Lo importante de la cosa es que no se quede, digamos, en la trastienda de las cosas hechas, ¿no? Y de las cosas que ponemos allá en la estantería, ¿no? Todo el que hay un librito que escribimos que se llama Ondas en el agua, que tiene la casualidad de estar publicado en Cataluña, no se publicó aquí. Ondas en el agua, que muestra, digamos, la idea que tuvimos cuando la gente de ahí, Carmen Hernández, dice, bueno, nosotros somos una semilla, ¿no? Somos algo muy pequeño. Dice, bueno, una semilla es una cosa muy pequeña, pero es una cosa que tiene un enorme potencial, tiene el potencial de la vida. Es una cosa muy pequeñita, pero tiene el potencial de la vida. Y Glenn es una experiencia muy pequeña, pero tiene un enorme potencial, porque es una piedra en el agua, son las ondas en el agua. Necesitamos estas ondas en el agua, pero necesitamos entonces gente como vosotras y vosotros que también tiren piedras al agua para que haya esas ondas en el agua que tengan un efecto transformador, ¿no? Y eso tengo algunos ejemplos de cosas que ya se han movido en otros lugares, ¿no? Sí, pero por ejemplo, el discurso quizás que no se conocía, el discurso que no se conocía quizás, o ya un poco extendido, sobrevalorar las víctimas por el sufrimiento, ¿no? Y a partir de ahí realizar un diálogo más abierto, yo creo que ese discurso, pues, a que no se ejercita demasiado, se conoce ya, se ha socializado hoy en día, ¿no? Y todos hay presión. Incluso ha podido llegar a permear a ciertos políticos y políticas. Una cosa que hay que dejar de hacer, ¿no? Es como dimitir de las cosas, ¿no? O sea, al final, quien pone los conceptos tiene un poder de representación de la realidad, ¿no? Y también de secuestrar una realidad, ¿no? Y que hace de las cosas de las que no se puede hablar, ¿no? O solo se puede hablar una determinada lógica. Y no es verdad. Yo creo que no hay que creerse ese mandato de que, ¿no? Y cuando se empieza a hablar de... Si tú empiezas a absorber los conceptos politizados, dominantes, que se han puesto encima de la mesa para discutir sobre la violencia, estás perdido, estás perdido. Lo único que vas a hacer va a ser reproducir el diálogo político en la misma lógica. Hay que poner las cosas en otro sitio, ¿no? O sea, la Comisión de la Verdad de Sudáfrica habló de Desmond Tutu, de la... De la igualdad y del sufrimiento. Esa igualdad y el sufrimiento, igualdad de derechos de las víctimas. Eso no significa igualar los mecanismos de victimización, ¿no? Si alguna hizo una violencia de Sudáfrica, que hizo cosas, no hizo tantas cosas como se le hacía atribuir, pero una de las cosas importantes es la igualación moral del sufrimiento, ¿no? Y cuando llevaba una madre con su hijo que había sido asesinado por la policía de Marquei, ¿no? Desmond Tutu hacía un acto de reconocimiento hacia esa madre, porque la memoria de esa madre y el sufrimiento de esa madre era parte de la Sudáfrica del arco iris que querían construir. Y si llegaba la madre de un tipo que habían usado ese chivato y lo habían quemado con una rueda de caucho al cuello, Desmond Tutu hacía un reconocimiento al sufrimiento de esa madre como un sufrimiento que se ha acogido por la Sudáfrica del arco iris. Eso significa la evaluación moral del sufrimiento. Eso no significa la igualación de los mecanismos de victimización. No significa, entonces quienes hicieron el sabotaje de tal, quienes hicieron el ataque al asesinato de tal tipo, son lo mismo que tal y todo es igual, ¿no? Los mecanismos de victimización son diferentes. El análisis político que vamos a tener de los mecanismos van a ser diferentes, pero si no tenemos una igualación moral del sufrimiento y si no tenemos una base común de respeto a los derechos humanos en los que los derechos de las víctimas, la verdad, la justicia y la reparación sean las mismas, nos quedamos sin nada. Si dejamos que ese discurso sea secuestrado políticamente por quien tiene una representación o trata de, como los políticos con los que nos juntamos, os he dicho antes, la primera vez, y nos empezaron a decir, bueno, es que si hacemos así, resulta que lo que hemos ganado lo vamos a perder, ¿no? Entonces, esos planteamientos son totalmente
sesgados e inaceptables, ¿no? Entonces, no hay que, yo creo que hay que poner encima de la mesa los conceptos en los cuales que no le devuelven a la gente una imagen deformada de sí misma, sino que le ayudan a la gente a recortarse y a nosotros a hablar de lo que nos pasa. Porque si no, estamos siempre con, no con una hospitalidad lingüística, sino con una hostilidad lingüística, ¿no? Y una hostilidad narrativa, que es la que permite que se perpetúen los discursos sobre la violencia, ¿no? Y eso es precisamente lo que hay que reconstruir. Pero hay que ver las cosas que tenemos a otro lado. Y hay que construir todos otros conceptos, que no sea siempre discutir sobre lo mismo. Porque si seguimos discutiendo siempre sobre los mismos conceptos y de la misma manera, pues no vamos a llegar más que a la reproducción del aburrimiento. Ya, pero el problema es que todavía hay gente que quiere aburrirnos. O sea, todavía hay gente que aquí viene con argumentos de no, quieres equiparar. No, no es lo mismo. A pesar de que todo esto ha ocurrido en ti, ha ocurrido mil cosas, ¿no? Insisten, y no solo insisten, tienen los medios de comunicación a su favor, porque los que no tenemos los medios de comunicación a nuestro favor, colocar el mensaje, bueno, Lentri fue importantísimo en ese sentido, porque efectivamente se interrumpió ese silencio en los más media, ¿no? Pero te fijas un poco a cómo sigue la dinámica a nivel más media hoy en día, tampoco parece que hayamos avanzado tanto, ¿no? Entonces, yo sí que quisiera decir que es importante efectivamente lo que ha dicho Carlos, tenemos que seguir, tenemos que existir, tenemos que cada uno desde su lado. Claro, esa es la constatación de los límites en los que nos movemos y la dinámica política. Me interesa hablar de qué cosas hay que construir en el camino para llevar a las cosas a un sitio diferente. Porque si no, cuando fuimos a salir con Greenpeace, yo fui a tomar unos vinos en mi pueblo. Me tomaron unos vinos, Conchi, con unos amigos allá, y les decía, ¿sabes que mañana va a salir una experiencia? Comprar unos periódicos de la televisión. Todo el mundo, ¿qué periódico? No, creo que va a salir en todos, seguro. Creo que sí, las pero seguro que vas a salir, eso es lo que ya están trabajando, que entonces no sabes, sí, es eso. Y seguro que va a salir mal. Bueno, no sé si va a salir mal, pero comprar los periódicos porque no está. Porque necesitamos escuchar algo que no está haciendo. Pero bueno, yo entiendo eso, pero ya lo sé. Pero lo que creo que necesitamos pensar es, bueno, ¿cuáles son los pasos significativos? ¿Qué cosas hacemos para poner encima de la mesa otras cosas que empujen en nuestra dirección? Que inventamos, que creamos, que tenemos espacios de discusión, que nuevas experiencias que podemos sistematizar y encontrar experiencias positivas. ¿Por qué? Porque si no tenemos las experiencias positivas que muestren otras cosas, lo que tenemos siempre es la sobrerepresentación de la realidad a partir de los discursos dominantes de medios de comunicación con las formas de representación de la polarización social. Entonces, uno puede quejarse siempre de que bueno, esto es lo que hay, es que somos malos, es que hay mucha utilización política. Me interesa más bien cómo nos ponemos una cuestión activa y qué elementos hay que crear. Sean pequeños, aunque sean con los que tengo a mi lado, aunque sean con los que tengo en mi pueblo, que se van a hacer cosas distintas que nos lleven también hacia otro lado. Porque sí, sí hay esas experiencias en la sociedad. Digo, son experiencias, si quieres, a la baja o con menos energía social, pero creo que es importante poder vivirlas, sistematizarlas y contarlas, porque tenemos otros elementos, otras herramientas que nos van a ayudar a transformar también esas mentalidades, ¿no? Transformar las mentalidades no es fácil y después de muchos años de violencia cuesta también mucho tiempo, pero necesitamos cosas nuevas que ayuden a transformar, no a reproducir los viejos discursos, por mucho que se ve mucha gente que va a seguir siendo anclada en el viejo discurso. Entonces, ¿os parece que podemos dejar la charla ahora? Y la contaminada a la jornada. Sí. Sí.